darle la bienvenida en nombre de los amigos de Pacheco. Lo que sentimos por el maestro, un orgullo de ser dominicano. Esta ofrenda floral para el maestro mientras le están haciendo su sepelio en Estados Unidos viene de la mano de un hombre que tuvo la visión en vida, Alfredo Martínez, de hacerle este bulevar con un Pacheco, y donde en la Galería de las Estrellas inicia el maestro Johnny Pacheco. Hablar de lo que hizo Johnny Pacheco, yo creo que la mayoría de los que están aquí lo conocen. Ahora, el motivo de esta reunión, esta ofrenda floral, somos los pachequitas que lo estamos haciendo, y aquí estamos representando a todo el que le hizo Johnny Pacheco. En representación de los artistas, traemos otro gran maestro, que es Ramón Orlando. Siento muy honrado de estar junto a este grupo de gente, de hermanos, de personas sensibles a lo que ha sido el arte de la República Dominicana, principalmente de un hombre que es, ¿verdad?, una idea, una creación de Pacheco, con quien compartí muchos momentos hermosos de mi vida, a quienes le debemos todo lo que cantamos salsa, ¿verdad?, que hemos vivido, que hemos sido reconocidos en el mundo por la obra de Pedro. La obra de Pacheco es una obra mundial. Una obra que lo conocen los japoneses, los africanos, los rusos, los londinenses, toda Latinoamérica. Y creo que no hay para el mundo una oportunidad de que pueda repetirse algo como la obra que hizo ese señor. Hemos estado abogando tierra natal se le reconozca y se le ponga el nombre al aeropuerto, con una obra tan grande como la que él hizo, un legado, un regalo que nos hizo a la República Dominicana, merece que eso quede para siempre en un lugar de importancia. Agradezco, ¿verdad?, a todos estos amigos. Agradezco a Alfredo, que en un momento, ¿verdad?, él se echó al hombro de poder, ¿verdad?, tener este momento, este lugar, que se le llama el lugar, ¿verdad?, de Johnny Pacheco, que es un gesto que debe, ¿verdad?, todo el mundo hacerse eco. Así que yo, en nombre de todos los artistas, principalmente los que han vivido del género de salsa, como yo, pues quiero agradecer que nos hayamos reunido y que reconozcamos la obra universal de este hombre llamado Johnny Pacheco. Así que yo le doy la gracia por esta oportunidad de expresarme, gracias al Chino. Gracias a todos ustedes, y les pido que se unan a esta petición de que ojalá el aeropuerto de Santiago lo nombraran con el nombre de él. Porque, por ejemplo, yo llegué a Italia y hay un aeropuerto que se... Cuando llegué a Italia, el aeropuerto se llama Leonardo da Vinci, porque fue un artista que le dio una connotación mundial. ¿Por qué esconder eso? Si no lo peleamos ahora, ahorita, los problemas, los
la otra cosa que venga, se va a olvidar de una obra tan grande que nos beneficia a nosotros, que hace reconocer que los dominicanos somos una persona que tenemos un regalo de Dios para hacer cosas grandes. Y a ustedes bien está pasando. De la música. Se dice que el género salsa viene de la mano de Johnny Pacheco. Escuché al maestro, una voz autorizada de la República Dominicana, decir que ese género llegó a penetrar en África, donde no se habla español. Y penetró porque ese gran maestro pues, pudo hacer las fusiones de lugar para que los africanos pues, se sintieran cómodos con el género. En el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, mi gestión, nosotros fuimos abanderados de reconocer en vida a los grandes hombres y a las grandes mujeres de la República Dominicana. Hay que reconocerlo en vida, no en muerte. Pacheco vivo, nosotros aquí le hicimos un gran reconocimiento con un grupo de salseros, con un grupo de artistas dominicanos. Estuvo presente su esposa y su hija en ese gran reconocimiento que se le hizo. Estuvo presente don Johnny Ventura. Y nosotros luego dimos paso a la apertura de esta plaza donde está Johnny Pacheco, está Freddy Veragoico, están los deportistas del municipio de Santo Domingo Oeste, como Víctor Hansen, etcétera, etcétera. Pacheco debe de permanecer en la vida, en la mente de todos los dominicanos y me uno al clamor del maestro Ramón Orlando de que el aeropuerto Cibao tenga el nombre de Johnny Pacheco. En cualquier país del mundo, los aeropuertos, las grandes plazas tienen nombres de los grandes líderes de ese país. Y Pacheco ha sido un gran líder de la República Dominicana en el género musical. Gracias a todos los que estuvieron aquí junto con nosotros y decirle a las futuras generaciones que es en vida que hay que reconocer a los grandes hombres y a las grandes mujeres. Muchas gracias.